Carta menor pierde, ya se sabe. Bueno, se sabe que carta menor pierde, ¿verdad? Así que bueno, escoja su suerte, le deseo suerte. Coja su carta. Y voy a ir acá arriba. Cuatro. Rey. Ya sabe que me toca. Ok, me toca a mí. Perdón, amigo, entonces en los tres te vas a dar un toque. Finish him. Viene Fatality. Ay, tal vez esta vez la suerte me sonríe. Seis. Cuatro. Yo. Jordi. Se ha salvado, ¿no? Vamos a ver ahora. Creo que me toca. Ay, le toca. Voy a sacar los dientes, tu madrazo. Te lo voy a pegar en los dientes de un solo. ¿Estás listo? Dele. Fatality. Y seguimos con el madrazo. Vamos a ver ahora quién sacó carta mayor, quién menor. Rey. Yo que le iba a pedir un diente de ratón Pérez. Te voy a pegar el madrazo. Finish him. Para que tengas parejo, loco. Tenemos que jugar los madrazos, parece boxeador. Oh, hey, no, perdió. Perdí, perro. Ok, vamos a agarrar su carta. Siete. Tres. Usted le pega a mí. ¿Dónde quiere que le pegue? Finish him. Vamos a coger la carta. Vaya, pues. Siete. Nueve. ¿Y usted qué sacó? Yo ni le toca perder. Parece que también me tocó perder. Pucha, perdí, perro. ¿Qué lejos del ojo? Bueno, gente, hemos llegado al final de este nuevo segmento, el cual se llama El Madrazo de los Aleros. Así que mírenme, esto solo era un juego, una recomendación para los niños. Puro maquillaje, para que usted lo disfrute en su casa, para que también lo pueda ver con sus niños. No lo hagan en casa. Y esto solo es un juego. La remanga, la repuja, así. Así. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Los Aleros TV. Y también suscríbanse a mi canal de YouTube. También nos pueden seguir a todos en nuestras redes sociales.